Hoy, 11 de abril, la Asociación de Parkinson La Roda celebraba el Día Mundial de esta enfermedad, incidiendo en la importancia de comprender a los afectados y concienciarnos de los trastornos que padecen. Con ese objetivo se ha instalado una mesa informativa en el Centro de Salud, donde se han reunido numerosos usuarios bajo el lema «¿Te imaginas la vida con Parkinson?». Cabe recordar que esta enfermedad neurodegenerativa la padecen unas 150.000 personas en España. Es la segunda enfermedad neurológica en cuanto a presentación. Se está investigando continuamente en las formas de tratamiento y sobre todo en el diagnóstico precoz, que es una enfermedad que afecta a cualquier edad. Tenéis que tener en cuenta que de cada 10.000 pacientes aproximadamente que en España por año hay de Parkinson, 1.000 son menores de 45 años. La Asociación Rodense cuenta actualmente con 122 usuarios que acuden a sus instalaciones para recibir el tratamiento adecuado a su problemática. Las asociaciones sociosanitarias recuerdan la importancia de las ayudas y subvenciones para seguir prestando este servicio. Por su parte, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Roda reiteró el apoyo del consistorio a la labor de estos colectivos. El lema que tenemos este año es, que todos lo podéis ver, es «¿Te imaginas tu vida con Parkinson?». Creo que es un lema que nos debe de hacer pensar un poquito. Hoy estamos aquí para luchar con los enfermos que hemos traído parte de ellos, pero y luchar también por las asociaciones. Fundamentalmente, casi lo que queremos reivindicar es eso. Desde el Ayuntamiento se ha hablado con ellos y, bueno, se ha dicho públicamente en muchas ocasiones que para nosotros todas las asociaciones son importantísimas y la labor que hacen pues merece nuestro apoyo y nuestro respeto, pero bueno, pues por el carácter que tienen las de tipo social y sanitario, entendemos que es una labor que cae más en otras personas más necesitadas, ¿no? Los testimonios de los afectados por Parkinson inciden en el mensaje positivo de que se puede vivir con esta enfermedad, sobre todo si se cuenta con la ayuda de asociaciones como la Rodense. Iba por la acera y venía a venir alguno que conocía, y por no pararme con él y hablar, me daba la vuelta y iba por otro sitio para no... Estuve desconectado del mundo un año aproximadamente, hasta que un buen día dije, pero bueno, esto no es... Leí en un libro que no afectaba, que era totalmente... No tenía con la muerte, que no era sinónimo de muerte el tener Parkinson. Entonces decidí abrirme al mundo. Que como si me echaran un cubo de agua encima, hija mía, así me quedé. Porque lo primero, ni había oído nunca lo del Parkinson, no había oído nada, pero yo pensé que cosa buena no era. He hecho lo que he podido y hago lo sigo haciendo lo que pueda, de no estar en la casa, de irme con las amigas, de hacer cosas, y yo en la casa vivo sola. En las semanas siguientes, desde la Asociación de Parkinson La Roda, se celebrarán una serie de actividades en torno al Día Mundial de esta enfermedad.